queda ya para las Navidades. Ya vemos todas las calles decoradas y un montón de tiendas que ya han traído su ropa de temporada, tanto de otoño e invierno. Y también tenemos que acordarnos de la lencería y, por supuesto, también de dormir con comodidad y bien calentitos. Y para esto no hemos venido al Arma de Concha, que parece que fue ayer que hicimos el reportaje y fue en verano, con muchas cosas divertidas, en bañadores, bikinis, bueno, cosas increíbles que nos encantó y nos deslumbró. Por eso hemos querido repetir ahora ya con la temporada otoño-invierno y que ya hemos recurrido también a las medias, los panties, bueno, sea como sea, queremos estar toda bella, ¿no, Concha? Bueno, y tú nos tienes al día aquí de la moda. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, en principio también decir que acabamos de cambiar la tienda de sitio, de local, de domicilio. Estábamos antes en la calle Córdoba, ahora estamos en la calle La Gasca número 62. Como veis, es un local muy bonito, muy alegre, es muy luminoso. Y aquí yo creo que las prendas se ven mucho mejor y está todo más espaciado. Y yo creo que ha sido un buen cambio, porque es una calle que pasa mucha gente y en fin, yo pienso que aquí vamos a estar estupendamente. Y sí, en relación al tema de la ropa de ahora de temporada de otoño-invierno, pues bueno, esto es como todo, todo tiene sus temporadas. Nosotros en verano tenemos temporada altísima en cosas de corsetería, lencería, baño, etc. Y ahora viene la temporada de dormir calentitos, de abrigarse un poco. Y sí, fundamentalmente tenemos muchos pijamitas, batas, camisones, camisetitas de invierno, de todo tipo, de manguita, corta, larga, media manga, de hombre y de mujer, que nosotros trabajamos un poquito todo, ¿eh? Y bueno, y luego pues tenemos también todo tipo de panties de invierno, las medias fundamentalmente, veréis ahí todo lo que tenemos, pues tenemos desde medias muy finitas hasta medias muy opacas, pasando por todos los colores. Y tenemos reductoras, tenemos de doble ancho para gente que tiene problemas de cadera, que es un poquito más ancha y no la suben bien, tenemos dobles anchos de medias, tenemos medias confort, medias de descanso, todo tipo de panties de invierno. Y en calcetines pues lo mismo, de los que no aprietan, tenemos de hilo, de algodón, de licra, en fin, muchísima variedad, deportivos. Y bueno, y por supuesto, pues retocar también que en lencería, lo que es la corsetería, que son los sujetadores, las braguitas, etcétera, pues también tienen su importancia en esta temporada porque nos tienen que sentar muy bien todos los vestidos, las chaquetas, todo lo que llevamos ahora cuando salimos una noche y ahora que se acercan las Navidades, que la gente también necesita una lencería un poquito especial. Pues también recordaros, Elena, que nosotros tenemos especialidad en tallas grandes, a pesar de que tengo absolutamente todas las tallas, pero yo tengo una especialidad importante en tallas grandes, que es para esas personas que tienen problemas, pues porque tienen poco contorno y mucho pecho, o porque tienen mucho pecho y mucho contorno. Entonces nosotros trabajamos desde una copa B, que es una copa normal, en algunos una copa A, hasta una copa H, en algunos modelos. Entonces aquí la verdad es que es una solución importante para muchísima gente que nos conoce y que nos dice que no se tiene que ir lejísimos a buscar un sujetador con estas características, ¿no? Entonces aquí les podemos ofrecer un poco de todo. También tenemos sujetadores de mastectomía para gente que está operada de cáncer de mama, deportivos, maternales, en fin, una gama bastante amplia de todo lo que lleva el mundo de la corsetería y lencería. Y luego en colores, pues para gusto los colores, pero el clásico del blanco y el negro, ¿verdad? Yo es que se me va el ojo, ¿no? Un conjuntito blanco o negro, es algo que siempre tenemos que tener, eso es fijo, porque llevamos mucha ropa clara o ropa oscura, entonces eso es un clásico, pero además vemos ya que tiene los conjuntitos rojos para Navidad, ese que se puso de moda, que lleva algo rojo y aquí tienes de todo, ¿no? Pues mira, sí, la verdad es que yo, como en la otra entrevista que me hiciste, Elena, te vuelvo a repetir lo mismo. En España somos muy básicos a la hora de la ropa interior, sobre todo la gente de una edad media entre 35, 55, 65 años. Nos basamos mucho en lo básico de blanco, negro, cava, beige, de esos colores, ¿no? Bisón. La gente joven sí se inclina más a por los colorines, a por el colorido, pues amarillos, verdes, azules. Nosotros somos un poquito más clásicas. Yo no me incluyo porque a mí me encanta la lencería de muchísimos colores. Pero sí es verdad que aquí en España se vende mucho lo básico. Y entonces pues es lo que tenemos que tener, lo que la gente nos demanda. El rojo, pues sí, el rojo para Navidad se vende de maravilla. Pero también te digo una cosa, el rojo sí es un color que ahora se está empezando a vender, aunque no sea Navidad, ¿eh? Aunque no sea Navidad, porque hay gente
que lleva pues un jersey de cuello barco, una camiseta de cuello barco de color rojo con alguna cosita roja, y le encanta que se le vea el tirante en rojo. Entonces, esos detalles quedan muy bonitos, igual que si fueran azul con un sujetador azul. Se ha puesto ahora de moda que se vean un poquito los sujetadores con el tirante del sujetador, y la verdad es que es importante que se vea siempre a juego con la ropa que llevas. Yo me inclino que incluso queda más bonito llevar un jersey azul con un tirante azul que con un tirante beige. Aunque digan, es que el beige no se ve, sí se ve. Se ve menos, pero se ve. Entonces, está muy bien cuando llevas una prenda muy transparente, porque el beige es el que menos se nota con la ropa transparente, pero para lucir un tirante es mejor que se vea del color de la ropa que llevas. Tú sí que sabes, sí que me gusta que nos hagas estas recomendaciones, claro. Porque es verdad que a veces no pensamos, o vamos tan deprisa a vestirnos, aunque lo tengamos no lo vemos, pero viendo aquí toda la variedad que tiene y combinaciones con una cosa y con otra, es increíble. Sí. Yo la verdad es que ahora también para la ropa, que estas faquitas que tienes tan bonitas, que está muy bien para que no se vea la tripita o los defectos, sí, la verdad que ahora que vamos de fiesta, un vestido largo, ceñidito, te pones una fajita hasta que he visto monerías, qué bien luce, o sea, que hay remedio para disimular también. Pues mira, la verdad es que estas fajitas innovadoras que han salido hace poco tiempo, hace pocos años, la verdad es que son un boom, la verdad, o sea, se venden de maravilla, yo tengo que estar constantemente reponiéndolas porque se nos agotan. Y la verdad es que sientan de maravilla porque van desde debajo del pecho, te recogen toda la silueta, te la moldean y te disimula mucho pues las lorcitas que nos salen en los lados cuando nos sentamos y cuando estamos de pie, incluso la barriguita, te marca más la cintura. Y la verdad es que la gente, como esto es un boca a boca también, cuando alguien se la pone y le encanta, se lo va diciendo a todas sus amigas actual y vienen todas, oye, que me han recomendado este tipo de fajita. La verdad es que son estupendas. Es una de las cosas que están ahora mismo en pleno auge en venta y yo llevo muchos años vendiéndolas ya y son una maravilla. Concha, tú como mujer, ¿tú crees que, por ejemplo, las mujeres nos gusta que nuestra pareja, nuestro marido o nuestra pareja realmente sepa nuestra talla y que nos sorprenda, nos regalen un conjuntito, alguna cosa de lencería? ¿Tú crees que en general nos gusta que el hombre nos diga ese detalle o somos más de la joya? Bueno, la lencería bonita es una joya, ¿eh? Bueno, no te creas, hay muchísimas mujeres que les encanta la lencería y el mejor regalo que le puedes hacer es un conjunto bonito. Uh-huh. Sí. Y más que dice, mira cómo sabe mi talla, que me está claro, perfecto, es importantísimo. Queda, yo tengo muchos maridos y novios y parejas que vienen aquí a por conjuntos de lencería para sus novias y para sus mujeres y me las deseo porque no tienen ni idea de la talla. Y digo, pero vamos, dime más o menos cómo está. Pues no, un poquito así más que tú, pero tiene menos pecho o tiene más pecho. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Tú vienes mañana, vienes con la talla que necesitas, mírale disimuladamente en el cajón la talla que tiene, o lo mides, la braguita, y mides el contorno del sujetador y sobre eso yo ya te asesoro. Y la verdad es que suelen aceptar bastante. Muy poquita gente que se lleva un conjunto de lencería para su mujer lo trae a cambiar, porque normalmente ellos saben qué tipo de lencería les gusta. Y entonces, según me lo cuentan a mí, yo les busco ese tipo de lencería que están buscando ellos, ¿no? Y solemos acertar. Lo único que siempre les digo, mira, este color viene un poquito nuevo, es diferente, pues a lo mejor un color berenjena, un color azul cobalto precioso, que tampoco son tan llamativos, pero que quedan ideales puestos. Y entonces, pues venga, pues lo voy a probar, se lo voy a llevar. Y al final vienen encantadas, que les ha encantado el conjunto, que les queda ideal y a mí me parece que es una forma de empezar a meter un poquito el colorido un poquito menos clásico. Claro, bueno, la verdad, bueno, si no os lo regalan, os lo regaláis a vosotros mismas, que está muy bien, me digas un regalo, porque me lo merezco, mira, porque aquí, me quiero mucho. Aquí tengo un conjunto, si no te importa que te lo enseñe. Bueno, venga, ahora lo vamos a enseñar. Y Beza, quiero decir también que te di... El tipo de colorido... Oh, qué bonito. Que a mí me parece bueno, una vamos cosa... a ese me lo tienes que definir tanto en tejido como en color, Concha, porque nos van a escuchar en la radio y quiero que se hagan idea, que tú lo defines muy bien, que se hagan idea lo que estamos viendo, que en radio no lo pueden ver, sí. Pero bueno, vamos a definirlo. Bueno, este es un sujetador que queda espectacular, es de una marca buenísima, yo llevo más de 15 años trabajando con ellos, se llama Lisca, es muy buena marca. Y este es, normalmente todo lo que viene son copas grandes, con contornos pequeñitos, pero también hacen los mismos modelos en copas más pequeñas, ¿vale? Entonces este concretamente es una copa D, es una 95 española de contorno en copa D. Y este es un color completamente nuevo, es un color entre un azul cobalto clarito y un gris, es un poquito indefinido.
pero a mí me parece elegantísimo. Es precioso. Me parece que es una opción preciosa para la gente que no le gusta llevar colores fuertes, pero que al mismo tiempo me parece un color que favorece una barbaridad. Claro, es un poquito más novedoso, la braguita es brasileña, tienes varios tipos de braga, porque no a todo el mundo... Esta queda genial, ¿verdad? Queda espectacular. A mí me parece que es un conjunto maravilloso. Y este luego viene también en un color maquillaje clarito, que también es un color muy fino, muy elegante, que favorece mucho porque lleva una especie de matizado en el tejido precioso. Y sienta de locura. La este verdad lo es que sienta. Este lo tengo en varias tallas y en dos colores. Pues pero sí, luego, sí, sí. Si yo aquí no tengo todos los colores de la colección, porque es imposible tenerlo todo, por el catálogo, si ella, la señora, me dice, pues quiero este mismo en negro, yo se lo encargo en negro. O sea, yo se lo puedo pedir en negro. ¿Vale? Pues es una y esto es un ejemplo que os pongo pues para que veáis que vienen cosas monísimas en lencería y en corsetería. Y que hay que atreverse un poquito a salir del blanco y el negro, ¿no? Sí, lo mejor es venir a la tienda y ver cosa por cosa, entretenernos nosotros mismos un ratito y ver las cosas detenidamente, porque la verdad claro es que hay maravilla. Sí. Incluso estas camisitas interiores que salen con los transparencias y que hace fresquito. Sí, he visto que sí. Tienes muy femenino, con cosas sí. Muy, muy, muy bonito, sí. Concha. Tienes cosas preciosas de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Elena. Eso y trabaja con muchas marcas, ¿no? Trabajo con muchísimas marcas. Muchas marcas comerciales que están en el mercado, en todos los grandes centros. Y como os dije también la otra vez, barajo la posibilidad de tener muchísimos presupuestos para gente que tiene menos posibilidades y para gente que tiene muchas más posibilidades. O sea, mis precios son desde cosas bastante, bastante asequibles hasta cosas un poquito ya más de alta gama que ya te suben un poquito más. Hay que tener para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de poderse gastar mucho dinero en un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, la media de un conjunto que sea más o menos bueno, de una gama medio-alta, tampoco sale tan caro. Puede ser entre la braguita y el sujetador, pues unos 50, 50 y pico euros. Luego los hay bastante más caros y también los hay bastante más baratos. Pero la media, la gama media es de unos 50 y tantos euros. Que yo no creo que sea tan disparatado, ¿no? Para ir la mona. La verdad que nada, nada de nada. Más tenemos que destacar que has tenido este año capitas, que he visto yo que tenías ahí fuera. Pasé, digo, qué capas más bonitas para sí. El frío. Que te lo pones sí, encima porque... y viste muy bien. Y tenía como falditas de todo. ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente cuando entra en la lencería ve tantas cosas que me dice, ¿y no tendrás un jersey? ¿No tendrás una chaquetita? ¿O no tendrás...? Y entonces esto me lo llevan pidiendo muchos años. No tengo mucho espacio aquí porque yo compro muchísimas cosas de lo que es mi negocio. Entonces me queda poco espacio disponible para meter otro tipo de productos de textil. Pero sí es verdad que siempre traigo algo. Traigo capitas, traigo pues chaquetitas monísimas con jersey. Traigo mucho legging, mucho pantaloncito cómodo para invierno, gorditos, de estos que llevan pelito por dentro. Y fantásticos de precio, la verdad. Eso traigo ropa increíble. Muy asequible y bueno, yo procuro comprar la ropa con estilo, la ropa que tenga un poquito de estilo, que sea un poco mona y que sea vistosa, ¿no? Pues la verdad que tiene muy buen gusto al elegir lo que tienes en la tienda, que es preciosa. La tienda ha quedado preciosa, enhorabuena. Aquí en la calle La Gasca, que es pleno centro de San Pedro Alcántara, muy cerquita del bulevar, que podemos aparcar, por cierto, te ha aparcado sí, ahí divinamente, sí. Y está a dos pasos, y es una calle que es muy transitada por coches, por personas, aquí es de todo, la calle La Gasca, de toda la vida, es una calle que me ha encantado, con lo cual, de verdad... El cambio ha sido muy positivo, enhorabuena una vez más. Muchas gracias, y Elena. Que bueno, pues felices fiestas. Ya me igualmente. Gustaría, como estamos ya así ya en fiesta, que vemos todos los alumbrados, todas las luces que le están poniendo, los árboles de Navidad, pues me gustaría aprovechar, ya que estamos en víspera casi de la Navidad, para que dieras un mensaje navideño. Uf, pues mira, ¿yo qué quieres que...? Yo lo único que le deseo al mundo es que seamos más solidarios, de verdad, que seamos mucho más solidarios todos con todos, sobre todo con la gente más necesitada. Y que ayudemos un poquito más, que todos podemos hacerlo, por poco que tengamos, todos podemos hacerlo, y que si cada uno pusiera un poquito solo de lo que tiene para dárselo a alguien que tiene menos, yo creo que el mundo funcionaría de otra manera, de verdad, ¿eh? Mi mayor deseo es que la gente tome conciencia de lo que es la solidaridad con el resto de la gente que no puede tener posibilidades de acceder a lo más básico en la vida, que es la comida, el alimento, los colegios, las casas, en fin... Todo eso por lo que creo que luchamos casi todo el mundo, ¿no? Pero que nos debemos implicar más. Nos debemos implicar más porque hay mucha gente que no sabe ni qué hacer con el dinero mientras otras personas están pasando verdaderas calamidades. Y la verdad es que a mí eso me pone muy triste. Y bueno,
Yo procuro colaborar en lo que puedo, por supuesto, pero yo creo que todo el mundo nos podemos implicar un poco más con la gente necesitada. Por lo menos que puedan pasar unas Navidades tranquilas, que se puedan comer su turrón, que se puedan comprar un pavo para hacerlo en Navidad y disfrutarlo con sus familias, con sus hijos, que en Reyes todos los niños tengan un juguete, en fin, cosas que yo creo que a la mayoría de la gente nos gustaría que fueran así. Pero es que para eso nos tenemos que implicar los demás. ¡Qué mensaje más bonito, más emotivo! Y dicho con el alma de Concha. Aquí, en Calle Lagasta, aquí todo se dice con el alma. Y si no nos vemos, porque yo sé que viajas mucho, pues sí. Felices fiestas para muchas ti gracias, y tu Elena. Esposo, que también es encantador. Así que felices fiestas para los dos. Muchas gracias, Elena. A vosotros os deseo lo mismo y que tengáis muchísima suerte también. Y espero que podáis hacernos muchos más reportajes. Es señal de que estaremos aquí. Claro que sí, gracias. A ti, Elena.